see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks and looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Muy buenos a todos desde Hapnubis Gamer. Ahora nos encontramos en un nuevo vídeo del Mass Effect Andromeda, en el capítulo número 4. Ahora se tiene dar explicaciones de lo del directo que ha pasado hace una hora como mucho, porque este capítulo lo voy a subir a continuación de los intentos de directo, porque no sé qué le pasaba, que funcionaba como el culo. He intentado utilizar el Shadowplay de Nvidia, no me retransmitía directamente en directo, no sé por qué. El OBS, no sé por qué, me pillaba mazo el juego. O sea, a mí me funcionaba más o menos decente, tenía que bajar un poco la calidad porque si no, no me tiraba bien. Pero luego en el directo lo miraba con el móvil para ver cómo iba y se iba súper pillado. Entonces, no sé hacer directos con en el PC. Porque el del Horizon Zero Dawn lo hice con la Play. Todos los he hecho con la Play. Vetra. Vetranix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice eso? What's the rush? Just don't want to waste any more time. Hold it, hold it! You're not going anywhere. Damn it! Sucede algo, ¿no? En plan, ¿qué coño pasa? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? A ver qué hace para... Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings. Get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Muy hábil. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. Vale. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Vale, pues nada, vamos a... Madre mía, tú. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Es que es igual que en la Normandía, se parece muchísimo, ¿eh? O sea, en un aire, pero vamos, o sea, es muy parecida. O a mí por lo menos me recuerda muchísimo a la Normandía. No solo porque la sustituya... La sustituye, perdón, sino porque me parece que es muy parecida. O eso creo yo, vamos, no sé. Everything state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Lesser crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Menuda aventura, ¿no? It's really going to be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. Ooh, ¿qué When es? You're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Vale, pues nada, vámonos, ¿no? O sea, me quedan misiones que hacer en la Nexus, en realidad. Pero bueno, vámonos, ¿no? O sea, vamos a... O sea, mejor que vaya al puente. Antes vamos a subir de nivel. Biótica. ¿Subimos biótica? No, vamos a subir ahora mismo combate mejor. A ver. Aptitud para el combate.
Herramientas de combate. Fusiles de asalto. Vamos a subir fusiles de asalto. A 2 para que tener más precisión. Esto me da. Aumenta la precisión del fusil de asalto por cada punto de habilidad vertido en el grupo de habilidades de combate. Vale, confirmar. Salimos. Y me parece que había otra cosa. Vale, podemos subirle los puntos a Cora a lo mejor. Vale, sí. Vamos a subirle la carga también. Y vamos a subirle Nova. Vamos a hacer la biótica a ella. En plan, biótica saco. Comando Asari. Mejora la capacidad de Cora. Perfeccionar los entrenamientos de comando Asari. Vale, vamos a mejorar los escudos. Vamos a confirmar. Vamos a mejorar a todos. Mira, Petra ya está dentro de nuestro pelotón. Tiene 4 puntos, vale. Resistencia al daño. Ajá. Disparo de conmoción. Me parece que es muy importante. Y le vamos a subir 2 además. Y le vamos a subir experta en defensa para que tenga vida y no muera rápido. Por si acaso. Y vamos a subir a Liam por último. Que es nuestro amiguito que va a ser el gracioso, me parece a mí. Que tiene 2 y le vamos a poner 1 de vida. Y le vamos a poner otro de instrucción militar. Para que sepa manejar mejor las armas. Y ya está. Vamos a... al puente de mando, ¿no? A... las horas reuniones desde la mesa central puedes videollamadas o reunirte con la tripulación. Equipo de asalto. Vale, mira, aquí tenemos a Liam. Vamos a hablar con él. A ver si me deja. ¿Really? Vale, ahora. Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. Always game for new toys. This makes use of old ones. Like anything you grabbed on Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down, give you options. Vale, de exploradores a chatarreros. No, a ver, bien, somos autosuficientes. We're on our own, for everybody else. That's what Pathfinder means now. Yeah, well, everybody should be so lucky. This tech is aces. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. Vale, ¿qué es esto? Elige investigación para desbloquear nuevos planes. Aumenta usando los datos de investigación de I, que es I más D en realidad. ¿Qué has conseguido? Elige desarrollo para fabricar nuevos objetos y mejoras. Elige desarrollo. Vale, ¿podemos fabricar lo que yo quiera o cómo va? Confirma tu elección antes de continuar. Éxito en el desarrollo. Se ha desarrollado un proyecto Avengers y se ha añadido tu inventario. Anda. Vale, este casco. No, ¿dónde está? Este casco te lo dan cuando hacías una cosa de la página de Mass Effect. Pero bueno. Resistencia al daño, precisión de armas. Este que te da. Este no te da nada. Disparos de arma. Vale, vamos a... ah, es que no tengo los materiales. Vale. Vamos a volver atrás. ¿Cómo se vuelve atrás? Pecho. No puedo utilizar nada. Nada, no voy a poder hacer nada más. Así que vamos a salir. Investigaciones. Investigación para desbloquear nuevos planos. Vale, vamos a ver. Vale, esto es para desbloquear nuevas armas y lo otro es para crearlas. Tengo 30 de datos de investigación, así que no voy a poder crear nada. Así que vamos para atrás. Oh, espérate, ¿esto qué es? Vamos a ver. Oh. Investiga. Cada categoría tiene datos para investigar. A ver. Armas. Opa. Vale, no, esto no me deja hacerlo. Nada, no me deja hacer nada. Selecciona un plano, aumenta una barra espaciadora para investigarlo. Mira, sí que me deja ahora. Me han dado puntos de investigación. Vale, pero yo no quiero una escopeta. Quiero... a ver, vamos a ver. Escopeta, fusil de asalto. Fusil de asalto, qué feo es ese, por Dios. Fusil de asalto. Madre mía, pues vamos a coger este, ¿no? Y vamos a coger el mejor. Vale, no me deja, solo me deja hacer este. Investigamos, he investigado el fusil de asalto, perfecto. Y nada, lo podré fabricar ahora aquí, digo yo, ¿no? En desarrollo.
fusil de asalto debería estar por aquí. Es este, pero claro, obviamente no lo puedo construir porque necesito todos estos materiales. Así que vale, desarrollo, elige desarrollo para fabricar, vale. Bueno, siento la chapa, chicos, era... hay que... Esto es súper importante en realidad. Vamos al puente ya y nos vamos a ir. Vamos a ver con nuestro pilotito. ¿Dónde está la Joker? Por Dios. Nuestro gran piloto de la Alianza. Nuestro antiguo piloto de la Alianza, Joker. Ay, qué recuerdos, madre mía. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryan, Kalojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Evitaré los problemas. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. Y vienen todos aquí, ¿sabes? Optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Vinimos para algo grande. Por supuesto. We signed on for the big stuff when we came to Andromeda. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours. Unless you've got something to say for the log. Venga, somos la esperanza del Nexus. I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Madre mía, qué precisidad. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. Bueno, pues ya nos vamos de la Nexus. What would have been our habitat one? Two field outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Kalo, take us in. Vale, pues esto es el mapa de la... del cúmulo de Helios. De Helios. Vale, me imagino que más tarde saldrán más cosas, ¿no? Porque si no es muy poquito. Vale, vamos a Piceas. Un comienzo mejor. Eneos. Así que... a ver. Madre mía. Te lleva en plan... uy, ¿eso qué es? Te lleva en plan... como si fuese el viaje. Como si estuvieses tú dentro del viaje. Me imagino que también será una pantalla de carga. Esto es algo como No Man's Sky. Andromeda Initiative Habitat 1, designated EOS. Ah, vale, que estamos yendo a un sistema solar. Until no one else showed and we got clobbered twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Vale, vamos a examinar y vamos a examinar. Y nos vuelve a llevar, digo yo, ¿no? Sí, nos vuelve a llevar. Vale, esto es como una pantalla de carga. Como cuando el No Man's Sky también ibas de un planeta a otro. Que decían que no había pantallas de carga. Que estabas como 30 segundos viendo pasar estrellas a toda velocidad. Que era siempre lo mismo en realidad. Aquí no es todo el rato lo mismo, pero es una pantalla de carga. Está clarísimo. Vale, activamos escáner. Vale, tengo que dejarlo pulsado. Vale, tenemos que ir aquí, supongo, ¿no? Zona de aterrizaje, vale. ¿Quiero desembarcar? Sí, quiero desembarcar. Vale, tengo que coger el arma. Me quiero llevar esta. Fusil de asalto. Vale, madre mía. No sé qué he hecho. Fusil de asalto. ¿Cuál es el otro? Avenger. Vale, tengo dos.
M. Vale, no, no hay diferencia. Perfecto. He creado dos armas iguales. Soy muy inteligente. No hay... Vale, no hay nada. Pues me voy a quedar con la que está puesta. Vamos a meterle la mira. Espérate. La mira y vamos a meterle esto. Y ahora, en teoría, ya va a ser bastante mejor que la otra. Como podéis ver, tiene más precisión la nueva. Y esto realmente no sé para qué sirve, pero bueno. Daño de penetración de fusil de asalto, vale. No. Casi le doy a vertedero. Y vamos a poner la pistolita. Que es esta, no tenemos nada. Vale, sí. Y ya está. Es la primera vez que me pasa que sale esto, vale. Entonces por eso que no... Confirmar equipamiento. Confirmamos equipamiento. Ahora habrá que confirmar también el equipo, supongo. Ya está tirando fichas, Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collision. Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this past than the Nexus has had in months. Madre mía, tú. Qué guapo está el juego. What? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on Eos. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. ¿Tú qué narices la ha pasado aquí, never know tío? How that'll affect. Oh, sorry. You okay? Venga, a ver. Obviamente ha muerto mi padre, pero es mi trabajo como nuevo pionero. Venga, dale. I've got the training, people, the tools. We can do this. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Vamos para allá, hombre. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Este ya está con el ojo visor, ¿sabes? Ya está fichando el Rider, ¿sabes? Shields holding, adjusting entry. We got this, right? Bueno, y esperad porque mi hermana todavía no está descriogenada. O sea, sigue criogenada. O sea que, o sea, a ver, el juego es muy largo, porque sé que es muy largo, pero o sea, llevamos una mierda. O sea, llevamos un 1% del juego como muchísimo. Set us down at this nav point. Ostras, ¡oh, el Mako! Que me enseñaran a utilizar otra vez. O sea, me enseñaron a utilizarlo otra vez, no me enseñaron a utilizarlo, porque no lo he todavía usado y es muy diferente al del Mass Effect 1, por lo que he visto. Así que otro tutorial que os vais a tener que tragar en este vídeo. A ver. Yo se ha quedado con la boca abierta, pero tal cual, literal. Reports state this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. Eos deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Vale, pues... Plus, no Pathfinder. If Eos is like habitat set... Door's getting emergency power, but it's code-locked. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Vale, vamos para allá. Just say we can't open it without codes. Tenemos que buscar los códigos para acceder al edificio cerrado. Se ha pirado los códigos. Vale, tenemos que entrar aquí seguramente. Aunque me ponga que está detrás. No está. Hay que venir aquí primero porque antes me lo ha marcado. O sea, no sé por qué me ha vuelto a quitar. Vale, seguro que es aquí, para de datos. Vale, tenemos el código. Vamos a activar esto, a ver qué es. Reproducir y salir. Espérate, no. Vale. Estas cosas me las leo después, ¿vale? O sea, no os preocupéis, si queréis leerlo, pausarlo, que sea... Que podéis pausarlo y lo veis tranquilamente.
Vamos a abrir ya la puerta, restablecer la energía de la ubicación 1 y tengo que limpiar la radiación de la atmósfera. Vale. Vale, ya está abierto. Vale, ¿por qué me pone ahora que tengo que ir para el otro lado? Tendré que entrar aquí, digo yo. La gente no deja de hablar, dice que eso es viable, vale. Siento volver a mostrarte, vale. Vamos a mirar si hay algo que escanear. Vale, es aquí, vale, perfecto. La consola. Que aquí le daremos. I got a partial log, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. Vale, no me voy a escuchar esto ahora. Let's check out this relay tower. Vale, tenemos que ir a la torre del relé de energía, que está por aquí. Se abrirá esto. Vale, vamos para acá. Tenemos que... ¿Dónde está? It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation. Vale, nos tenemos que ir o como... Ah, no, la antena está detrás de la nave. Vale, 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 vale. Contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we went outside Site 1's perimeter, that would not be advised. Vale, tenemos aquí el escudo para que la gente no... Para que no entren malos, esas cosas, imagino. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we get a line on that signal. Mira, aquí tenemos un contenedor. Que vamos a coger todo. Armadura de hostigador por proscrito. Vale, tenemos una armadura nueva. Me la pondré... Bueno, primero voy a mirar si me da algo más de lo que me da la que tengo ahora. Que me imagino que la que tengo ahora no me dará nada, pero bueno. There are people here? We thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. I'm not a salvager. I'm a pathfinder. We've come to fix all this. Call me Clancy. Pathfinder, huh? Like that changes much. The Nexus just can't let Eos go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help Eos. I only need power for the antenna. Look. I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Pero podemos salvar Eos, ¿sabes? Cálmate. Is it smarter to hide and hope? Or take a chance that might save this whole planet? I remember when people used to talk like that. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Vale, pues ahora van a venir los Ket. Vamos a activar los generadores, que aquí hay uno. Y allí hay... Ay, madre mía. Vale. Vamos a ver. Tengo que activarla. Y tengo que subir por detrás, ¿o cómo va? Vale, a ver, nada, me voy a acercar porque a lo mejor con acercarme vale. O no. Vale, no sé por qué me pone que no está activada la torre. Ah, vale, coño, es verdad que tengo jetpack, tío. Nunca me acuerdo del jetpack. Vale. Vale, ya estamos activando el generador. Mira, me imagino que este será el fácil. Y ahora vendrán los Ket. Was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Playing hooky? Or he's a part-time salvager. Vale, vamos a poner el generador este... A ver... Ahí... Echamos un vistazo... Vale, intenta subir... Vale, oh, ha subido. Qué buena. We've got company. ¿Dónde están? Suena por ahí. Vale, está ahí. Vale, vamos a matar a los malditos Ket. Uy, Ket, digo. Ket. No llega, tío. ¡Oh, sí, llega!
Vale, me quedan todo el medio. Vale, vale, vamos a cubrirnos. Vamos a cargar un momento. Madre, que se ha ido ahí. ¿A dónde vas? Vale, ese está muerto. O eso creo. ¿Y este no estaba muerto? Ahora sí. Vale, bien. Reactiva la estación de red de energía y limpia la radiación. Vale, tengo que... Es esto, ¿no? Me imagino. ¿Tú? ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a cogerle todo. Vale, vamos a... hablar con el hombre este. Que no sé si se podrá abrir por aquí. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Vale, vamos para allá. Tenemos que volver donde la puerta, me imagino que para que nos abra. O nos abrirá ya, o... Vale, ¿está abierta o no? Sí, está abierta, vale, perfecto. You took down all those cat... Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. I think they kept a little something in storage. Vale. Didn't get around to salvaging it yet? I tried. It ain't that simple. Might be easier for a Pathfinder, though. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Ponte salvo, anda. Go on. We'll take it from here. I guess Crazy Blue has to buy her parts from someone else. Vale, pues tenemos que ir a... Vale, vamos a activar esto que me parece que es controles de energía. Vale, vamos a activarlo. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right, Sam? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. La estructura es prácticamente idéntica a la que tu padre utilizó para ajustar la atmósfera del planeta anterior. Merece la pena echar un vistazo. Por supuesto. That almost feels like a lead. Damn right it's worth investigating. Hehe. A warning. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. All the more reason to see if that alien structure can make a difference to this planet. Come on. We better find that vehicle Clancy mentioned. Vale, pues tenemos que... Ahora que vamos a ver la estación podemos investigar los edificios. Madre, créditos. Vale, también es verdad, podemos investigar todos los edificios. Vamos a coger lo que hay en el contenedor. Y chicos, lo vamos a dejar aquí. Son media horita de gameplay. Pero bueno, hemos cogido ya la Tempest. Vamos a coger el Mako. Ya hemos ido al primer planeta por nuestra cuenta. Así que nada, muchas cosas que han pasado en este capítulo, aunque sea cortito. Espero que os haya gustado. Si es así, martes arriba, like y suscribiros al canal si no estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!